¿Todo claro? Sí, ven, así está perfecto. Y se te Está escucha muy listo. bien también. Qué bueno. Sí, ya me justamente estuve trabajando para desde temprano para que tuviéramos la mejor iluminación posible. ¿Ok? Bueno, ya tenemos esos 2 minutos que dimos y vamos a empezar el curso, ¿sí? Para de esta forma poder contestar sus preguntas. Les recomiendo, ¿sí? Que este va a ser un taller bastante interactivo. Entonces, me gustaría que cualquier duda que ustedes tengan de productos, etcétera, de lo que vamos a hablar, ustedes me escriban en el chat y aquí Jorge nos va a ayudar con la lectura de las preguntas, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es maquillaje. ¿Qué nosotros tenemos en maquillaje? Nosotros tenemos tres líneas que podemos destacar en nuestro catálogo. Estas líneas son Giordani Gold, D1 y On Color. Cada una de ellas tiene beneficios diferentes. En el caso de nuestra línea Giordani Gold, estamos hablando de una línea de cuidado facial más maquillaje. Es decir, mientras te arreglas, te estás cuidando tu piel. Muchos de los productos de Giordani tienen factor solar, es decir, protección solar, tienen beneficios como ácido hialurónico, como las perlas, como ciertas bases, ¿sí? En el caso de nuestra línea D1, estamos hablando de una línea más como para la mujer moderna, ¿verdad? Una línea donde vas a encontrar maquillajes diversos como una BB cream, cosas que te van a realmente a facilitar la vida, ¿ok? Y en nuestra línea On Color, pues vamos a tener una gama extensa de colores. Realmente, si bien es cierto, vas a tener beneficios en esta línea en cuidado, su mayor beneficio va a ser el color. Dime un ratito que me acaba de sonar el celular. Espérenme un segundo, que algunas personas me están indicando que no se pueden conectar, Jorge. Bueno, no tendré que tener ningún problema, dígale que o mándeles de nuevo el link para que se conecte. Sí, eso estoy haciendo, justamente. Por eso es importante ingresar unos minutos antes para no tener este inconveniente, les recomiendo. Bueno, ¿qué hablábamos? On Color es una línea de color. Definitivamente vas a tener todos los colores que te puedas imaginar, no solamente en gamas rosas, gamas rojas, naranjas, violetas. Bueno, vas a tener una variedad enorme. Ese realmente va a ser el beneficio de nuestra línea On Color. Pero veamos un poquito más a fondo acerca de las líneas. Bueno, ¿qué es importante saber? Primero que nada, perdón, se me fue. Primero que nada, nosotros para poder tener un buen maquillaje tenemos que haber realizado primero, una rutina del cuidado de la piel. Es por eso que el día de hoy yo tengo aquí mi rutina de la línea No Beige. Justamente les voy a indicar, no nos demoramos más de 2 minutos en realizarla y eso va a facilitar que tu maquillaje dure por mucho más tiempo, tu maquillaje no se cuartee y más que nada te ayuda a trabajar sobre todo en el área de los poros. ¿Sí? Uno de los productos que no debe faltar en tu cosmetiquero es este Elixir Primer de la línea Giordani. ¿Qué beneficio da? Tiene unas pequeñas esferas, ¿sí? Es un producto irisado, no sé si se pueda percibir, es un producto irisado que te ayuda a dar luminosidad a la piel, además de esto, que tiene ácido hialurónico, lo que hace que tu piel absorba y retenga la hidratación por mucho más tiempo, haciendo que tu maquillaje luzca precioso, ¿sí? Esto es súper importante. El primer se pone después del bloqueador solar, ¿sí? Recuerden que siempre tenemos que usar bloqueador, ¿ok? Después del primer, vamos a aplicar lo que es nuestra base, así es, y este primer va a ayudar, ¿sí? A que te dure por mucho más tiempo tu maquillaje sin retoques. Posterior a esto, vamos a aplicar, como indica, la base de maquillaje. ¿Por qué es importante escoger una base de maquillaje? ¿Cuál es la importancia? De la base de maquillaje que tú escojas, tu rostro se va a ver mucho más sano, más uniforme, los poros mucho más imperceptibles visualmente. Adicionalmente de esto, va a hacer que tu piel luzca mucho más radiante.
Nosotros tenemos que tener dos cosas en consideración. Primero, que tiene que ser el tono adecuado. Y segundo, el tipo de piel. Porque recuerden que en Oriflame nosotros tenemos productos para piel grasa, como es nuestras bases matificantes. Si tú ves en una base matificante, es solo para piel grasa. ¿Ok? Justamente nosotros ahora tenemos bases como Everlasting o como nuestra nueva base híbrida, ¿sí? Donde vamos a tener mayores beneficios en un solo producto. ¿Ok? Aquí hay algunas demostraciones de cómo nosotros podemos perfilar o hacer un contorno del rostro por medio de bases y correctores, bases claras y bases oscuras. Adicionalmente, es importante conocer con qué producto, o sea, con qué accesorio, en este caso esponja, estamos hablando de la brocha, ¿sí? Estamos hablando de tus manos, ¿con qué te vas a aplicar la base? Porque de acuerdo a eso también vas a tener mejores acabados, ¿sí? Y ya vamos a explicar cómo, ¿ok? ¿Dónde tú normalmente escoges tu base, el tono de tu base? ¿Dónde normalmente tú lo escoges? A ver, escríbanme en el chat. ¿Dónde ustedes normalmente escogen su tono de base para poderla comprar? ¿Dónde se la prueban? A ver. En el cuello, perfecto. En la muñeca. En la cara. ¿Sí? ¿Dónde más? A ver. En la mano. Perfecto. Bueno, estamos 56 personas aquí en la reunión y lo que yo les quiero comentar a cada una de ustedes que la zona correcta para poder aplicar y escoger nuestra base adecuada es justamente como indica en la imagen. No sé si ustedes lo pueden apreciar correctamente, pero es aquí, ¿sí? Justo en la unión del cuello, ¿sí? Con el rostro, justamente en esta parte. Esta es la zona adecuada para escoger tu base, ¿sí? Mucha gente, yo no sé si ustedes han visto en la calle que a veces se han maquillado hasta el cuello y por eso se les mancha la ropa, o tienen un tono diferente y el cuello se le ve mucho más claro o mucho más oscuro, ¿sí? O a veces hasta les toca maquillarse las orejas. Definitivamente, para evitar todo esto, tienes que escoger en esta zona. ¿Por qué no en el brazo? Si tú en este momento tienes un espejo a la mano, pon la mano donde tú normalmente escoges, te pones la base contra tu rostro y te vas a dar cuenta que normalmente la mano es mucho más oscura porque normalmente está mucho más expuesta al sol. Entonces, esto es importante. Primero, debo escoger el tono ideal. ¿Dónde lo escojo? En el cuello. Dimensionar claros y oscuros. Ustedes van a darse cuenta en este momento de que para hacer el rostro perfecto, ese rostro que todos deseamos, ese rostro ovalado, nosotros podemos jugar con los colores, como por medio de bases o correctores más claros y más oscuros para darle puntos de luz y también para darle profundidad a nuestro rostro. Tómenle la foto a este de aquí porque les va a ayudar también a poder ver en qué lugares voy a dar mayor luminosidad, en qué lugares debo afinar mi rostro y todo. ¿Ok? Esto es súper importante. No importa si tu nariz es aguileña, si tu rostro es redondito, si tu frente es un poquito anchita. No te preocupes, por medio de este tipo de claros oscuros vamos a poder reducir o realmente esconder esas pequeñas imperfecciones. No te preocupes, el maquillaje te va a ayudar a realzar la belleza natural. Entre las bases que tenemos en la línea de Giordani, tenemos nuestra base ultra fina. Esta tiene una cobertura media, tiene un factor solar 12, y lo chévere de esto es que para las personas que no les gusta llevar una base muy pesada, es súper fácil de colocar, viene con gotero, ¿sí? Además de esto, te ayuda a disimular las líneas de expresión porque no las marca. Como ustedes verán, hay varios tonos donde nosotros podemos escoger cuál es el nuestro. Tenemos nuestra Master Creation. Esta es una base mucho más, más como para el cuidado de la piel. Porque no solamente me está ayudando a encontrar el tono parejo de mi piel, ¿verdad? Para tener ese tono perfecto, para esconder esas pequeñas imperfecciones, esas pecas, esas manchitas que quiero disimular. Sino que adicionalmente a esto, trabaja en 7 signos del envejecimiento, como son líneas finas y arrugas, manchas de la edad, la piel flácida, la deshidratación, que
definitivamente es uno de los problemas que hacen que nuestro maquillaje no luzca, asperezas, pérdida de claridad y poros abiertos. Como ustedes ven, aquí están más o menos los números en los cuales ustedes van a poder ver cada una. Por ejemplo, la deshidratación normalmente se ve mucho en la zona de la frente. Aquí se sabe poner escamosa. Las líneas de expresión tenemos en la zona baja de los ojos o en las patitas de gallo. Tenemos también lo que son piel flácida, por ejemplo, los pómulos, las manchas de la edad que a veces se dan en lo que es las mejillas, en la parte del bigote, ¿sí? Entre otros. Ahora, tenemos nuestra base de maquillaje Master Creation, como nosotros decíamos. ¿Qué activos tienen? Tienen peonia y además tiene un agente energizante que va a hacer que tu piel luzca mucho más sana, mucho más vitalizada por más tiempo, haciendo que esos daños, el envejecimiento normal que tiene nuestra piel, pues obviamente se dé mucho más lenta. Aquí ustedes van a ver el tipo de cobertura, si es alta, media, el tipo de beneficios que van a encontrar, el factor solar, y esto es súper importante, debemos usar una base con bloqueador solar a pesar de que usemos un bloqueador adicional, porque esto nos va a ayudar a que nuestra piel esté mucho más protegida. Y también tenemos el tipo de fórmula, si es líquida, si es extremadamente líquida o si es media, ¿ok? Entonces, les doy un minuto para que le tomen la foto, para que ustedes puedan revisar una a una, ¿verdad? Y esto le pueden incluso enviar a sus clientas, a sus equipos, todos los beneficios que ustedes pueden tener justamente con esta base. Hola chicos, ¿cómo están? Esperemos un rato que al parecer Jimena se desconectó. Ya en breve se va a estar conectando. Me comenta Jimena que ya está tratando de conectarse, que al parecer tuvo un pequeño inconveniente con el internet, así que porfa, esperemos que en breve se conecta, ¿ya?
Hola, hola. ¿Ahí me Jimena, escuchas? Jimena, ¿cómo estás? Casi me da un infarto. Yo estaba hablando y en eso me di cuenta de que como tengo en el celular no se daba, no seguía. Dije, se me cayó el internet. Jimena, nos asustamos todos acá. Pensamos que te había pasado algo. Gracias a Dios está todo bien y ya estás nuevamente con nosotros. Así es. A ver, Jorge. Ya no nos hagas ese chiste, Jimena, porque aquí nos quedamos así como que dices, ¿qué pasó? Ah. Es que el internet nos juega malas pasadas. Yo creo que más de uno nos ha pasado eso, que estamos en una reunión importante y ¡crac! Se nos cae. Bueno, ya imagínate, imagínate que me hacía yo ahí, qué iba a dar yo, porque yo casi en realidad no sé mucho maquillaje, no sé quién me ayudaba aquí de los presentes a hacer la presentación. Yo ya estaba ya, ¿qué hago? Estaba ya nervioso. Pero bueno, no hay problema. Gracias a Dios, apareciste, Jimena, y continuamos con esta charla que está hasta ahorita. He aprendido mucho, estoy aquí anotando, tengo aquí mis apuntes. Ya voy a anotar así ya más seguido, porque póngase que me hagas lo mismo de nuevo. Entonces, mil disculpas, ya vamos a continuar. A ver, cuéntenme una cosa. ¿En cuál nos quedamos? A ver, ¿en cuál nos quedamos? ¿Hasta cuál me escucharon? Bueno. Ya te salió bien porque dijiste que ibas a dar un minuto para que le tomemos un capture de pantalla y espera ese minuto. ¿Este? Ahí, justamente ahí. Sí, ahí estamos. Perfecto. Entonces, en las bases. Las bases dice que nos quedamos. Muy bien, Jimena, ahora sí, atentos, estamos pilas para la siguiente parte. Ya, a ver, Jorge. Entonces, bueno, ya les dimos un minuto para poderle tomar la foto a esta base. Por favor, cualquier inquietud, vayan escribiendo en el chat, ¿sí? Continuamos. Hablábamos que específicamente tenemos que tener claro que hay ciertos tips que debemos seguir para tener una base correcta. Entre esas, saber escoger la base, justamente entre el rostro y el cuello, que sea el mismo tono de la piel, ni más clara ni más oscura. Además de esto, que para distribuir la base sobre el rostro, no debemos ponernos punto, 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 como ocurre y nos ponemos, por ejemplo, una crema. No, la base tenemos que irla distribuyendo conforme nos vamos poniendo, porque si no nos queda manchada. Además de eso, se debe poner con toques, ¿sí? En el caso de que usemos lo que es una esponja. En el caso de las brochas, pues definitivamente tienen que ser trazos uniformes. Además de esto, para los maquillajes ya profesionales, debes tener tres tonos. Uno, que es el tono correcto, el de tu piel, otro más claro y otro más oscuro. El claro para dar esos puntos de luz y los oscuros para poder perfilar tu rostro. Pero hoy día les vamos a enseñar a perfilar sin necesidad de usar hasta tres bases, ¿ok? Acá tenemos nuestra nueva base que la van a encontrar en el catálogo La Profe, me parece maravillosa, que es la base híbrida Serum Antiedad. Tiene un acabado natural con gran cobertura, es decir, no importa que esta sea de alta cobertura, es decir, ayuda a realmente tapar aquellas imperfecciones, a disimular en un 100% esas imperfecciones. Para aquellas personas que tienen manchas oscuras, esta es la base adecuada para ustedes. Además de esto, reduce la apariencia de los poros abiertos, es decir, la piel de naranja, oculta imperfecciones y contiene serum probiótico que fortalece la barrera de tu piel, esa barrera externa que protege la piel de todo lo que son contaminantes, el sol, agentes externos. Te deja una sensación suave, sedosa y ligera gracias a la flor de loto. Y lo más chévere es que tiene una duración de 8 horas sin retoque. Esta de aquí es la Metamorfosis, que es una base diferente. Es una base que primero que tiene una cobertura bastante alta, es decir, para esas personas que necesitan disimular manchas oscuras, tiene el beneficio de que el momento en que tú te la aplicas es líquida.
pero el momento en que ya se seca, se convierte en polvo. Es a base de extracto de algas, pigmentos 3D stretch que hacen que nuestra piel sea más uniforme y tecnología Oil Control que nos ayuda a controlar el exceso de grasa en nuestra piel, justamente para aquellas personas que tienen piel mixta a grasa, ¿sí? Este les va a dejar un acabado mate duradero. Tenemos 6 tonos, ¿sí? Y aquí ustedes van a ver un poquito la diferencia. Del lado izquierdo está la persona sin la base y del lado derecho tienen la persona ya puesta la base. Como les decía, esta es una tecnología diferente porque unifica el polvo y la base, ¿sí? El líquido y el polvo, haciéndolo en un solo producto, como indica ahí. Tiene el 96% que se cubre visiblemente los signos del cansancio, cobertura total, y no necesita usar polvo después de ella. Esta es una de las bases que no necesita polvo. ¿Ok? Otra base que ustedes van a encontrar en el catálogo es esta Everlasting. Esta es súper buena, sobre todo para personas que tienen que viajar a veces desde la sierra a la costa, que están en lugares con mucha humedad o que están en lugares muy secos. ¿Por qué? Porque se adapta a cualquier clima. Si estás en un lugar seco, hace que tu piel retenga su humedad interna. Y si estás en un lugar con mucha humedad en el ambiente, hace que tu piel absorba esa humedad, haciéndola lucir mucho más sana e hidratada por más tiempo. Además, tiene un control, ¿sí?, acerca del polvo, ¿sí? Ay, creo que Delia Peredo alzó la mano. Jorge, no sé si ella está preguntando algo. Además de esto, tiene una duración bastante larga, de hasta 30 horas, para aquellas personas que realmente necesitan, ¿verdad?, hacer que su maquillaje dure mucho más tiempo, perfecto. Y tiene un bloqueador solar de 30. Como ustedes verán, esta es una de las bases que tiene protección solar más fuerte, ¿ok? Justamente pensar en aquellas personas que pasan mucho tiempo expuestas al sol. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestra base On Color. Esta aquí es una base como para jovencitas, una persona que tiene muy poquitas imperfecciones, que realmente no necesita unificar tono de piel, que la mayor imperfección que pueda tener es un granito, ¿sí? Tiene una cobertura media, súper líquida, súper fácil, deja el rostro suave y contiene manteca de karité que ayuda a nutrir tu piel. Entonces, piénsalo. ¿Cuál es la base adecuada para ti? ¿Necesitas una base de mayor cobertura? ¿Necesitas una base que disimule tus poros dilatados? ¿Necesitas una base bastante líquida? ¿Tienes piel seca? Todo eso es importante al momento de escoger tu base. Y ahí viene que escoger el tono correcto. ¿Qué más tenemos? Tenemos polvos compactos con minerales. Nuestros polvos de Giordani también tienen bloqueador, 90% elaborados, ¿sí?, con polvos antioxidantes. Tenemos 3 tonos, traslúcido, light y natural. Como ustedes pueden darse cuenta, tiene aquí macadamia y tiene aceite de jojoba, lo que hace que tu rostro se sienta mucho más suave y terso el momento en que te aplicas tu polvo. Además de eso, su gránulo es sumamente fino, lo que hace ideal para esas pieles secas que normalmente cuando se aplican un polvo, a veces se les cuartea el rostro. Este polvo no ocasiona esto. Entonces, no importa el tipo de piel que tengas, puedes usar este polvo. Te lo recomiendo. Yo he usado muchos polvos de Oriflame, pero definitivamente es con el que me quedo. Si quieres un acabado natural, aplícalo con brocha. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? Cuando tú te maquillas en la casa, debes aplicártelo con el polvo. De esa forma vas a distribuir de una forma más uniforme el producto. Pero cuando estás en la calle y deseas hacer un retoque porque a lo mejor sudaste un poquito, tienes algún brillo por la grasa que normalmente bota tu rostro, ahí usa la esponjita. Lo chévere de este producto es que es súper fácil, es liviano, lo puedes cargar en la cartera. ¿Qué son las perlas bronceadoras? Definitivamente esto es uno de los productos estandartes de Oriflame. Persona que ha usado algún momento las perlas bronceadoras, definitivamente no vuelve a usar rubor. Es una maravilla. Tienes en un solo producto hasta 5 tonos. Te permite no solamente hacer el contorno de tu rostro, darle color a tu rostro, sino te sirve hasta como lo que es sombras. ¿Ok? Tenemos un tono rosado que da juventud, que es el Natural Peach, y un tono oscuro que te puede ayudar a perfilar tu rostro como el Natural Bronzer.
o el bronce. Ahora sí, tipos de rostro. Yo quiero que en este momento ustedes cojan un espejo de su cosmetiquero, por eso les pedí que tengan su cosmetiquero en la mano, y observen su rostro. Quiero que se vean definitivamente cómo es el rostro. Tengo ancha mi frente, tengo mi mentón fino, tengo mi cara redondita, tengo mi cara alargada, ovalada. ¿Cuál es el tipo de rostro? Porque de acuerdo al tipo de rostro que usted tenga, la forma como tal, va a necesitar ponerse puntos de luz y va también a necesitar disimular pequeñas imperfecciones. ¿Qué más? Aquí vamos a ver también acerca del iluminador. El iluminador, aunque ustedes no lo crean, es uno de los productos que muy poca gente usa, pero tiene el beneficio que las personas que lo usan hacen que su piel se vea mucho más saludable, mucho más juvenil. ¿Por qué? Porque al darle esos pequeños toques de luz al rostro, su rostro se ve mucho más hidratado por más tiempo. Y no solamente lo deben usar en el rostro. Si ustedes tienen en la noche una reunión, etcétera, y tienen un vestido escotado, pueden ponerse puntos de luz para realzar la belleza de su escote. Ahora vamos a hablar de los labios. ¿Cuál es la importancia de cuidar los labios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos adecuados para poder tener unos labios preciosos, unos labios sensuales, unos labios cuidados? Primero que nada, tenemos que saber que la corrección de los labios es súper fácil de hacer. Lo único que necesitas tener es un delineador del mismo tono o un tono parecido al labial que vayas a usar. Es por esto que nosotros tenemos dos tipos de delineadores. Tenemos los en lápiz y tenemos los tipo crayón. Realmente he usado los dos. Personalmente me gustan mucho los en crayón. Tienes más colores, ¿sí? Aquí ustedes se van a dar cuenta cómo ustedes van a poder disimular. Si tu labio, el de arriba es finito y el de abajo es grueso, pues definitivamente el de arriba le vamos a delinear fuera del labio para poder el momento en que te aplicas el color y equilibrarlo. Igual si pasa, si tus labios en la parte de abajo son más delgados, lo mismo. La idea aquí es que tú puedes hacer más grandes, más chicos, equilibrar tus labios por medio de la corrección que es con el delineador. ¿Qué es importante saber aquí? ¿Necesitamos tener nuestra Tender Care para que dure más nuestro labial? Sí. Ya en este momento yo ya me preparé los labios, me puse mi Tender Care, esta vez usé la de rosas, que está en el catálogo de oferta, pero usted puede escoger la que usted quiera. El color rojo le queda a todo el mundo, así que recomiéndalo. Definitivamente esos labios rojos hacen que luzcan mucho más sensuales. Pero además de esto, cuando tú quieres darle volumen a tus labios, que esto es normalmente para las personas que tienen labios finos, o para la noche, tú puedes usar brillo en la parte posterior de tus labios sobre tu color favorito. Ahora, estos son los pasos que tú debes seguir para tener unos labios hermosos. Primero, debes exfoliar tus labios. Esto, lo máximo que tú puedes hacerlo es una vez a la semana, más de esto no. Y es definitivamente con el exfoliante que tú uses en el rostro. En este caso te puse el Optimal, pero también tenemos de Novage un exfoliante maravilloso que te permite, te pones sobre los labios y con movimientos circulares vas a eliminar cualquier resequedad, cualquier pellejito, cualquier cosa que tengas en tus labios. Después de esto, todos los días, esto sí es, todos los días, de mañana y de noche, y a veces, dependiendo, hay personas que necesitan una mayor hidratación, debes usar tu Tender Care o tu crema universal. ¿Sí? Ahora vas a delinear y finalmente vas a rellenar. Cuando tú usas el pincel, vas a rellenar de una mejor forma y va a durar durante más tiempo tu labial intacto. ¿Ok? Aquí ven tonos de labiales. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el Color Unlimited Lipsticks. Tenemos en mate o satinado, dependiendo que tú quieras, ¿sí? ¿Y cuál es el beneficio? Este es para todo tipo de piel y tiene vitamina E. Para esas personas que normalmente tienen labios secos, que normalmente necesitan una mayor hidratación, pues definitivamente este es el labial adecuado. Tenemos también de nuestra línea Giordani varios labiales.
El del lado izquierdo es el labial icónico, el del lado derecho el labial Master Creation. ¿Sí? De acuerdo a lo que tú deseas, porque por ejemplo el Master Creation aumenta el volumen de tus labios. Yo tengo labios gruesos, yo no usaría ese labial, pero si tú tienes labios finos te lo recomiendo. Tenemos el labial icónico que hace que tus labios se vean mucho más hermosos con un acabado mate. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? Delineado de ojos, ¿ok? Los ojos son las ventanas del alma y es así como tú tienes que tratarlos. Definitivamente debes usar un buen delineador para esta zona para cuidarlo de las líneas de expresión. Para esto tenemos en marcadores, tenemos en lápiz y tenemos también en gel. Tú decides qué deseas usar. Se aplica desde el nacimiento de las pestañas. Si lo usas delgado, te da un acabado natural, siempre bien pegado a las pestañas. Si lo usas grueso, le das un acabado más dramático, ¿sí? Si usas, por ejemplo, los delineadores duales y usas el blanco en la parte de abajo, ayuda a agrandar tu ojo. Si tu ojo es pequeñito, nunca delinees tu ojo, ¿sí? En la parte de abajo con colores oscuros, siempre con blanco para poder abrir tu mirada, ¿ok? Normalmente el delineador negro en la parte de abajo achica el ojo, entonces tenga mucho cuidado. Además de esto, que normalmente el delineado negro también marca la edad, entonces es muy importante usarlo muy, pero muy bien. ¿Sí? Además de esto, debajo en el delineado que se usa en la parte inferior, siempre debe ser de la mitad hacia afuera, nunca llegar hasta el lagrimal. Aquí ustedes ven algunos de los delineadores que tenemos. Sí, tenemos en crayón, tenemos en, ¿cómo se llama esto? En plumón, sí, en marcador. Ahorita justamente sacamos uno nuevo y el día de hoy lo voy a usar para mostrarles. Tenemos en lápices, colores vibrantes, colores increíbles porque ruedan y son una maravilla. Incluso se pueden usar hasta como sombra, sí, de lo suave que son. Ahora, aquí ven sombras. Las sombras son importantes y es sobre todo para poderle dar dimensión al ojo. Aquí tenemos un maquillaje clásico donde tú le vas a dar luz debajo de la ceja, ya en la terminación, y en la parte del lagrimal. Un tono medio en el párpado móvil y un tono oscuro para lo que es la parte esquinera hacia adentro. De la mitad para afuera, eso te va a permitir darle profundidad. ¿Ok? Bueno, eso con lo que tiene que ver con las bases. Jimena, aquí tenemos unas preguntas. No sé si nos ayudas a responder. Por supuesto. Tú se las puedes ver. Las preguntas. Aquí dice, si tengo los párpados caídos, ¿cómo puedo delinearlos? Nos pregunta. Mira, súper importante. ¿Quién te la preguntó por ahí? Mayra Olmedo. Mayra, bienvenida Mayra. Si tienes el párpado caído, tienes que tener dos cosas en claro. Primero, nunca usar sombras nacaradas, es decir, con brillos, porque eso va a hacer que se vea mucho más este defecto del párpado caído, ¿sí? Y segundo, el delineado tiene que ser fino y siempre hacia arriba en esta zona para ayudar a que el ojo se vea hacia arriba, o sea, abierto. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante. Estos dos consejos de el delineado hacia arriba, nunca hacia abajo, nunca grueso, te van a ayudar a que tu mirada se vea mucho más vivaz y disimular esa pequeña imperfección del párpado caído, que esto pasa normalmente por la edad. O sea, no te preocupes, esto es algo que a todos nos va a pasar. ¿Ok? Mientras voy contestando, les voy a indicar cómo irnos poniendo los productos para poder hacer todo lo que necesitamos, ¿ok? ¿Qué es lo importante que tenemos que tener claro? ¿Se acuerdan que yo les decía que para nuestros maquillajes es importante tener una buena rutina de cuidado de nuestra piel? No importa si tú usas Optimal, no importa si tú usas, ¿cómo se llama? Novage o a lo mejor Love Nature. Lo importante es que te cuides el rostro. Porque si tú no cuidas tu rostro, tu maquillaje se va a empezar a cuartear, vas a tener problemas con los poros. Primero que nada, yo ya tengo lavado mi rostro. En este momento me voy a poner la bandita del cabello. Disculparán. Espérame un ratito que ahora no me prenden las luces. Todo pasa en vivo. Ya ni las luces quieren prender.
Te juro, no prende las luces. A ver, déjenme ver si... Más bien, Jorge, yo estoy como Jimena. ¿Puedes a ver si comparto desde el celular? Claro, claro. Espérame. Estás como Jimena, ¿no? Para que me hagas anfitriona, porfa. Ya está. ¿No quiere prender ahorita la luz? Ay, solamente estas cosas pasan en vivo. A ver. A ver. Veamos. Ok, no sé si ahí se ve mejor o mejor con la cámara. Los participantes que nos digan si mejor ahí o con la cámara de la laptop. Solo que dice te retrocede un, dice que por el celular mejor, pero como que está un poquito. Yo lo veo más opaco. Me da la impresión de que se ve más opaco. Sí, ¿no? Se ve más opaco. En el celular. En el celular se ve mejor. Pero me parece que está muy detenido la imagen. Ajá, está muy detenida la imagen, sí, efectivamente. Sí, no, definitivamente con el celular no se puede. A ver. Hoy día no ha querido colaborar la tecnología. A ver. Ahí. Bueno, primero que nada tenemos que tener una bandita para nuestro cabello para que de esta forma tengamos totalmente despejado el rostro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a aplicar en nuestro rostro? Súper rápido. El contorno de ojos en la zona de aquí hasta acá. ¿Ok? En la zona de aquí hasta acá. ¿No será que en el celular estabas con datos y no con el Wi-Fi? No, igual estaba con el Wi-Fi, pero hoy día estoy con problemas. No sé qué le pasó. Tengo a todas mis familias fuera del internet, pero no. ¿Le dijiste que se desconecte a todo el mundo? Sí, le pegué un grito a todo el mundo, literalmente. No, no quieren prender las lámparas. Que todavía me tomé la molestia de conseguir dos. A ver. El suero, que es el potencializador, ¿cómo se pone el suero? Usted lo pone de esta forma. ¿Sí? Con topecitos. De esta forma. Nada más. Aquí, acá. Acá. De esta forma. ¡Qué emoción! Ya me vinieron a auxiliar, ya me escucharon que estaba penando con las lámparas. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí, efectivamente que sí. No sé por qué Jorge te ve a ti en primer plano. ¿A mí? Ajá. No sé si las chicas me ven a mí en primer plano o a ti. Cuéntenme. Lo que pasa es que cuando yo hablo, ahí me pongo yo en primer plano, pero ya no va a hablar, no creo que haya ahí todo más. A ver, ahí me ven todos en primer plano para que se pueda ver mejor. Ok. Ahí, traté de conseguirme una luz para que mejor se vea. Ya. Ok, en este momento, ¿qué me puse? Me puse contorno de ojos, suero. Y en este caso, crema de día. Si ustedes tienen una fiesta, si sea de noche, se ponen crema de día. Recuerden que la crema de noche es para dormir. Porque si ustedes se ponen la crema de noche y se maquillan, pueden mancharse la crema de noche expuesta a luces, como los focos, como los flash de las cámaras, etcétera, mancha. ¿Ok? Entonces, primero ya preparé mi piel. Ahora, ¿qué voy a usar? Voy a usar, en este caso, este elixir. ¿Sí? Ustedes pueden usar o este elixir, o hay, para aquellas personas que tienen los poros súper dilatados, hay el Premier, que está justo de oferta en este catálogo, ¿sí? Entonces pueden comprarlo. ¿De qué depende? Del tipo
de piel que usted tenga. Si usted tiene piel seca como la mía, que no se le ven mayormente los poros, le recomiendo este de aquí. Pero si usted tiene poros abiertos, use el otro. Elsie, desde la compu exactamente igual. Tienes que del lado izquierdo darle clic a los audífonos para que puedas escuchar la reunión, ¿ok? A ver, entonces, ahorita me puse el elixir, ¿sí? Sí, María Paula, las cremas que estoy usando son del set de Novage. En este caso, acabo de ponerme el elixir primer, ¿sí? ¿Para qué? Para darle luminosidad, porque si se habrán dado cuenta, estoy con la piel un poquito opaca justamente del cansancio, y eso pasa, a veces tenemos la piel opaca, por más que ahorita nos ponemos las cremas y todo, hay días en que estamos con mucho, mucho más movimiento. Entonces, les recomiendo esto. ¿Qué edad tiene usted, Jimena? Ya voy para los 40. A ver, ¿qué es lo que vamos a usar? Siguiente, vamos a usar la base. ¿Se acuerdan que yo les decía que la base tiene que ver con el tipo de piel, ¿sí? Y además de esto, con el tipo de duración que queramos darle, ¿ok? En este caso, yo voy a usar la Everlasting Zinc, porque de la nueva línea de Giordani me vino, ¿sí? Me vino la nueva base, pero en cambio no es mi tono de piel, es muy oscura. Y por eso no la voy a usar, pero la probé justamente para ver lo del acabado, impresionó una maravilla. ¿Ok? ¿Qué le recomiendo para ustedes que son igual que yo? Algunas somos novatas, ¿no? Tenemos dos opciones para usar. Perdón, tres opciones. Manos, esponja o brocha. Si usted es profesional, brocha. Si usted quiere hacer un acabado mejor, más bonito, ¿sí? Pero no es tan hábil con la brocha, use la esponja. La esponja se humedece, ¿ok? Con un poquito de agua se humedece y se aplica la base en topecitos, ¿ok? De esta forma. Vamos a aplicar la base en topecitos. La vamos a ir arrastrando. Si se dan cuenta, yo no me puse la base aquí, aquí, no. Voy, conforme me voy aplicando, la voy esparciendo, ¿ok? Con topecitos, topecitos, de esta forma, ¿sí? ¿Qué les va a ayudar? Les va a ayudar a disimular, ¿sí? Imperfecciones, rojeces, por ejemplo. Yo tengo bastantes rojeces porque vivo en la ciudad de Quito y aquí es muy común que los poros se vean como rojizos, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho la base para disimular esto, ¿ok? Se ponen debajo de los ojos, en el párpado, para permitir que la sombra se fije mucho mejor, ¿sí? Y sobre los labios. ¿Qué base es adecuada para la piel grasa? Tienes en este catálogo de la línea D1 una base para piel grasa que dice matificante. Y recuerda que en Giordani también tenemos unas que son para piel mixta grasa. Justamente por eso les hice tomar la foto. ¿Ok? Jorge, si se me quedan preguntas, porfa me avisas, ¿ya? Porque se me están pasando rápido. ¿Ok? Ya tengo mi base puesta. Este es el primer paso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar corrección. Espérenme un ratito, que tengo todo mi maquillaje en toda la mesa. Tengo aquí tres correctores que van a encontrar en el catálogo. De Giordani, que este es súper bueno para lo que es la zona de los ojos. Tienen este de aquí, que es de la línea On Color, que te sirve mucho para imperfecciones en el resto del rostro. No recomiendo en la parte de los ojos porque marca las líneas de expresión. Y también tenemos este de aquí, de la línea D1, que también es líquido, sí te sirve para esta zona y también para cualquier imperfección. Tiene que ser tonos más claros, ¿sí? Que el de tu piel. Por ejemplo, yo tengo que definitivamente corregirme las ojeras, porque tengo unas ojeras de casi que de nacimiento, digo yo. ¿Ok? Vamos a poner. Jimena, preguntan cómo se aplica el corrector en barra. Perfecto, denme un ratito, ahorita les estoy mostrando dónde se ponen los correctores líquidos.
¿Ok? Ahora, el corrector en barra, ¿dónde se usa? Se puede usar en esta zona de aquí. Por ejemplo, si tienes lo que son rojeces, las famosas venitas, ¿sí? Te puedes poner en esta zona, si tienes que disimularla, aquí, ¿ok? No se usa en los ojos, de una vez, no se usa en esta zona. ¿Qué también te puede servir? Hay personas que tienen muy oscuro esta zona de los ojos, entonces ellas sí pueden ponerse un poco de este corrector sobre los ojos. Esto te va a permitir fijar mucho más lo que sombras y todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esta brocha vamos a esparcir el de los ojos, ¿sí? Yo uso ¿cómo es la brocha que es para base para el corrector? Y les explico por qué. Porque justamente como esta tiene mi base, porque les voy a poner un poquito, entonces si se dan cuenta, se pierde la corrección y no se nota. ¿Ok? Me aclara la zona, pero no se queda marcado, que es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, que el corrector no se vea. ¿Ok? Sí, estopecitos para no correrlo. ¿Ok? En esta zona sí. Y cogemos la esponja que ya tenía la base y nos pasamos con topecitos sobre las zonas que corregimos. ¿Ok? Y listo, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el iluminador. ¿Se acuerdan que yo les decía que muy poca gente lo usa porque mucha gente le tiene miedo realmente al iluminador? Pero no hay que tenerle miedo. Este es uno de los mejores productos para realmente iluminar el rostro, para darle esa lozanía que a veces por el cansancio no tenemos. Se ponen aquí, de esta forma. En la nariz, miren, este es un gotero porque es súper poquito. Aquí, aquí, ¿ok? Y lo vamos a esparcir con el dedo, ¿ok? ¿Sí? Ya. Y con lo que le quede restante, póngase un poquito sobre y debajo, justo en las esquinas de las cejas, ¿ok? ¿Cuál es la idea? Es iluminar en la parte del puente, en esto de aquí, aquí, porque los pómulos tienen que verse un poquito más hacia afuera, en esta zona que se sabe oscurecer y sobre el corazón del labio, ¿ok? Esto es el iluminador, miren. Este de aquí es un frasco pequeñito porque son pequeñas gotas que te pones. Adicionalmente a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarnos, ¿sí? Vamos a aplicarnos nuestro producto fijador, ¿sí? En este momento nos fijamos para que no se nos corra el maquillaje que nos pongamos después. Lo ponen como a unos 10 centímetros, cierran los ojos y ya está, ¿ok? Esto se seca súper rápido. Y es justamente para fijar por más tiempo el maquillaje. Te pueden ayudar con esta forma, con topecitos, para hacer que ingresen más rápido. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Parte del marco de nuestro rostro son las cejas, ¿ok? Primero vamos a hacer contorno de rostro y de ahí nos vamos para las cejas. Para el contorno, tú tienes la opción de usar o bien las perlas Natural Bronze, que las tengo aquí justamente, o el de acá. ¿De qué depende? De tu tono de piel. Si tienes una piel blanca, una piel beige, puedes usar esto. Pero si eres más triñita, debes usar las perlas. ¿Ok? En este caso voy a usar la paleta. Este color de aquí sirve para dar la profundidad. Y este para la luminosidad. Los puntos de luz donde ya nos pusimos el producto. ¿Ok? ¿Qué rostro tienen? A ver, cada uno escriban. A ver, me dicen... Ajá, exacto. ¿Cómo se aplica el corrector en barra? ¿Es necesario usar un sistema Novage específico? Yo tengo el Brine Sublime. Tú puedes usar, dependiendo el tipo de problema que quieras trabajar, tu producto.
En este caso, si usas Bright Sublime, asumo que tienes problemas de mancha, problemas de desigualdad de tonos. Está perfecto, no hay ningún problema. Tú debes usar tu línea antes del maquillaje. A ver, ¿qué más? Sí, las cremas de contorno y serum son de Novage by Oriflame, sí. ¿Por qué razón no se sella el corrector y la base? ¿Por qué razón no se sella? Yo acabo de sellarlo, por eso justamente puse este sellador, ¿no? Eso te hace que te dure más tiempo, pero no es obligatorio. Yo lo estoy haciendo en este momento para que ustedes se den cuenta de que, más que nada, para la gente que vive mucho en la costa, debe sellarlo para que le dure más tiempo el maquillaje. Gabriela, tienes rostro ovalado. Perfecto, ese es el rostro ideal, ¿ok? En este caso, con polvos. Definitivamente con polvos después de ponerte lo que es el contorno de ojos, del contorno para el rostro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo tengo el rostro de redondo a ovalado. Todavía está en eso, como que estoy bajando de peso y no termino de bajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para aquellas personas que tengan el rostro así, vamos a hacer de forma circular, vamos a hacer esto, en esta zona. Vamos a darle lo que es ese límite, si se dan cuenta, ese límite a nuestro rostro, pero vamos haciéndolo suavemente. Esta paleta es una paleta que los tonos no son tan fuertes, entonces tú tienes que irle poco a poco dándole el tono adecuado a tu piel, ¿ok? Entonces poco a poco, trata de no coger tanto producto por hacerlo de golpe y porrazo, porque después eliminarlo, te toca deslavarte el rostro, entonces por eso es importante irlo haciendo poco a poco. ¿Ok? ¿Qué te permite esto? Te permite eliminar, por ejemplo, la piel flácida, la piel caída. Sí, esto te ayuda a estilizar tu rostro. Sí, yo lo voy a hacer un poquito más oscuro para tratar de que se vea un poco en la cámara, ¿ok? Si queda un poquito más oscuro es por eso, justamente. En la papada, yo no tengo tanta porque yo hago ejercicios al momento en que me aplico los productos, pero para aquellas que tenemos papada, el secreto es este, ponerse el mismo polvo del contorno en esta zona donde sale la papada. Entonces, esto hace que te disimule el gordito de aquí abajo. En la parte de la frente, si tienes un rostro redondo, un rostro triangular, que es grande tu frente, debes hacer esto, ¿sí? Hacer esto, suavemente, ¿ok? Porque así delimitas dónde termina tu maquillaje. Si se dan cuenta, no me he puesto aquí, no me he puesto acá, es en esta parte de aquí abajo, ¿sí? En esta parte de aquí abajo, en esta parte. Si se dan cuenta que voy subiendo y bajando, pero en este movimiento. ¿Sí? Así, así. En la nariz, quiero afinar la nariz. Mi nariz no es que es muy gruesa, pero sí es ligeramente. Entonces yo vengo y me pongo en la parte de aquí. Si se dan cuenta, en esta zona. Si tu nariz es pequeña, usa una brocha más fina, pero no en el puente, solamente acá. ¿Sí? Eso va a hacer que mi nariz se vea mucho más delicada. ¿Sí se dan cuenta? Se ve mucho más fina la nariz. No sé si se puede observar eso. ¿Ok? Entonces, ya pusimos el polvo. Ahora vamos a darle color a tu rostro. ¿Cómo lo haces? ¿Dónde exactamente va? Si tú te pones color en toda la mejilla, haces que tu piel se vea caída. ¿Qué es lo adecuado? Tienes que sonreír y sacar las famosas manzanitas. En esta zona es donde vamos a aplicar el color. El color durazno, el color café, el color rosado, el color que tú uses para tu maquillaje. En este caso a mí me gusta mucho el rosado. Entonces vamos a hacer de esta forma. Yo sé que se congela, pero este movimiento ayuda a los músculos del rostro. No se preocupen. Ya.
He tratado de poner un poco más fuerte porque la luz como que se come un poco el maquillaje, ¿ok? Ahora, voy a hacerme el sellado con el polvo. Ahí sí viene el sellado con el polvo. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Se acuerdan que yo les decía que este es el polvo que a mí me encanta? Con una brocha gruesa voy a hacer este movimiento y me voy a empezar a esparcir, ¿ok? Suavemente. Si se dan cuenta, no me pongo en el área de los ojos porque si no marco mis líneas de expresión. Yo, como mucha gente, la tengo. Entonces, no debo poner en esta zona, ¿sí? Eso es súper importante que lo recuerden. Y si tienen piel seca, tengan mucho cuidado con el polvo, ¿ok? Ahora, las cejas. Las cejas es el marco de la mirada, ¿ok? Déjenme ver un segundo que aquí están las cejas. Yo decía, ¿dónde se me fueron lo de las cejas? ¿Cuál es la brocha específica para hacer sus cejas? Esta. ¿Sí ven? El ángulo. ¿Ok? Esta es la E3. Entonces, aquí tengo el producto de las cejas y vamos a empezar. ¿De qué dependerá el color de tus cejas? Del color de tu cabello. Si tu cabello es oscuro, tus cejas tienen que ser cafés oscuras o una mezcla entre café oscuro y café claro. Si tus cejas son, si tu cabello es pelirrojo, tu cabello es claro, debes usar el color claro de esa paleta, ¿sí? Nunca negro y nunca un lápiz directamente que yo me marque la ceja. Eso es súper importante. Eso, aunque ustedes no lo crean, por lo menos avejenta 10 años. Entonces, por eso es importante saber cómo usar este producto. Jorge, ¿sí me escuchan? Sí, Mena, sí, te escucho. Ah, ya, perdona, es que yo dije Diosito, otra vez me cogió el internet. Entonces vamos pintando como que hago trazos. ¿Sí se dan cuenta? Como que hago trazos, como que hago trazos. Siguiendo la forma, ¿sí? Incluso si tú no tienes cejas, no te preocupes. Haciendo estos trazos pequeños como pelitos, vas a lograr unas cejas mucho más naturales, ¿sí? Y es importante que independientemente si eres joven, si eres mayor, te hagas las cejas, ¿ok? Si tienes unas cejas muy pobladas, qué increíble, ponte aunque sea un gel para adecuarlas. Pero si no tienes, mira, por ejemplo, yo tengo unas cejas intermedias. Tengo cejas, pero hay pedazos, hay huequitos que ya por la edad van apareciendo. Entonces, es importante que nosotros empecemos a maquillarla. Aparte de eso, no sé si a ustedes les pasa, pero todos tenemos una ceja diferente a la otra, todos. Entonces, la idea de poderlas arreglar es que tú veas tus cejas lo más parecidas posibles. ¿Ok? Algo súper importante. Las cejas empiezan aquí, si se dan cuenta, aquí. Todo exceso se elimina aquí. La parte alta es aquí, ¿sí ven? Y el final de la ceja es con el final del ojo, la aleta de la nariz, hasta ahí. Hasta ahí debe ir mi ceja. Cuando ustedes lo hagan, exactamente igual tienen que hacer. Su brocha va a ser su, donde le va a tener la postura, donde voy a cambiar, ¿ok? ¿Sí se dan cuenta? Ya, perfecto. Ahora, aquí hay un gel fijador, que yo lo sé usar con la brochita que viene, y es para que dure mucho más tiempo y no se salga, no se caiga el maquillaje. Este se aplica de esta forma y no desde los pelitos iniciales, sino desde aquí más o menos, ¿ok? Una pregunta, ¿con el corrector líquido al momento de seleccionar el color utilizamos el mismo método de la base? No. Tomando en cuenta tu base, tú escoges el color. Si dice tu base es Natural Beige, puedes usar el Natural Beige o el anterior a ese. ¿Ok? Así debes hacer para poder escoger tu corrector líquido. ¿Sí? Porque si no te va a quedar muy claro. ¿Ok? Si se dan cuenta que se ven o no se ven diferentes las cejas. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Se ven o no se ven diferentes? ¿Se ven unas cejas más tupidas? ¿Se ve mucho más fuerte tu rostro? ¿Mucho más vital? ¿Ok? Ahora, yo les dije que le iba a enseñar a hacer un maquillaje rápido. Y vamos a hacerlo con una sombra clara, un delineador. En este caso voy a usar el delineador nuevo que por aquí lo tenía. Ay, aquí está. El delineador nuevo, el Rimmel Tremendous.
para unas pestañas y vamos a escoger un labial fuerte. Siempre que vayas a usar el maquillaje claro acá arriba, trata de usar un labial más fuerte en esta zona. Por ejemplo, voy a escoger un fucsia, ¿ok? Un fucsia. Y vamos a escoger, listo. ¿Ya? ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a aplicar nuestra sombra, ¿sí? Sobre todo el rostro para iluminar el párpado. Quiero que vean la diferencia. Es una sombra clara. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Esta te va a ayudar a dar luminosidad al párpado, ¿ok? Acuérdense, si tienen el ojo caído o tienen el párpado muy, pero muy gruesito en esta zona, evitemos las nacaradas, usemos las mate. A mí me gustan mucho las mate para esta zona porque te deja trabajar mucho. ¿Qué colores normalmente usemos para este tipo de maquillajes? ¿Un rosa bajo, un color champán, un color tipo blanco? ¿Sí? Se aplican sobre todo el párpado, ahora se delinean. El delineado empieza desde donde inician las cejas, perdón, las pestañas. Si se dan cuenta, yo me pongo aquí la mano. Eso me va a servir para que no se me mueva el delineado. ¿Ok? Si se dan cuenta, este tipo de delineado le queda mucho a los ojos caídos. El rabito hacia arriba te va a ayudar a abrir el rostro, ¿ok? Abrir la mirada. Quiero que vean cómo se ve de un lado en comparación al otro. Su rizador, ¿sí? Su rizador, ¿cómo lo van a hacer? Meten las pestañas, ¿sí? Lo suben. Cuentan hasta el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inmediatamente que hago eso, me paso la máscara de pestañas en forma de zigzag para lograr pestañas mucho más voluminosas. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta, yo soy el tipo de personas que casi no tengo pestañas. Yo creo que muchas sufrimos de ese mal. Entonces, este tipo de rímel te ayuda a abrir la mirada. ¿Ok? Las pestañas se pintan desde el inicio. ¿Ok? Esperamos a que se sequen un poquito. Y vamos con el otro ojo. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿alguna otra pregunta? Mientras voy viendo, mírenme la diferencia del ojo. Solamente con el delineado y la máscara de pestañas. Jorge, ¿hay alguna otra pregunta que se me haya pasado, por favor? Hola. Aquí estamos, tranquila, no te asustes. No, que te decía que si hay otra pregunta, aprovechando que estoy haciendo esto. Si tienen alguna pregunta, chicos, por favor, escríbanla en el chat para hacerle llegar a Jimena. Preguntas, alguna pregunta que quedó pendiente, tal vez. Si se dan cuenta, uso, miren, los dedos para servir de compás, ¿ok? Preguntan, Jimena, si se debe aplicar delineador a los ojos encapotados. Disculpa, no sé qué es ese término. ¿Me ayudan? ¿Qué es encapotados, chicas?
Después de puesto el rímel, vuelvo a rizar y me vuelvo a pasar otra pasada de máscara. Esto cuando tienes las pestañas súper pequeñas y súper caídas, ¿ya? La persona que puso el capotado, que por favor nos ayude, que disculpe que no es un término que yo sé qué es. La verdad, color de cejas, un solo color viene. Yo te recomiendo para aquellas personas que les gusta el tema de las cejas, estos. Este es para más claras, este es el tono, perdón, este es el tono oscuro, el tono medio, y este es el gel. Tú puedes incluso mezclar, ¿sí? En caso de que no tengas el cabello, yo tengo el cabello oscuro, por eso usé el color oscuro puro. Dice Elsie que encapotados son como los tiene ella, como chinos. Ojos chinos. Tú puedes delinearte, pero tiene que ser un delineado fino, ¿sí? Y no con rabo. Simple y llanamente un delineado que acabe en el ojo. Esa es la forma correcta, porque si te delineas el ojo ancho, el ojo se ve muy chiquito. Más bien, incluso te achica mucho más el ojito. Entonces, ya te digo, sí se pueden delinear, pero el delineado tiene que ser muy pegado a las pestañas y evitar los rabitos o formas raras. Para los ojos pequeños, ¿cómo debe ser el maquillaje y qué tono se debe usar? A ver, para los ojos pequeños, primero que nada, nada de delineado acá abajo, ¿sí? Si quieres usar un delineado acá abajo que no sea negro, que sea blanco, e incluso le puedes poner debajo de las cejas, ¿sí? Con sombra puedes jugar, eso sí. Pero evitemos delineados oscuros debajo. Puedes usar un verde, un celeste, un morado. Eso más bien te abre el ojo y hace que tu ojo sea mucho más grande. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ustedes dirán por qué me alzo para allá el ojo, el párpado, es justamente porque ese es lo que nosotros queremos lograr con las pestañas, que se levanten, ¿no? Aquí se me... con el... Jimena, una pregunta que quedó pendiente de Nante. Decía María Valareso que el polvo compacto a ella no le quedaba bien, que ella sentía como que la piel se le resecaba. O como ya, que eso quiere decir que a lo mejor, Jorge, ¿qué tratamiento está usando? ¿Qué tratamiento está usando ella ahorita para hidratarse su piel? Puede ser que no sea el adecuado para ella. O sea, ahí no es inconveniente el polvo compacto, sino es algún tratamiento que ella está teniendo. Así es. Por ejemplo, para ella le recomiendo este de aquí. Yo tengo piel seca. Yo recomiendo este de aquí, porque si yo uso cualquier otro, siento acartonada la piel. Pero desde que estoy usando Novage, que es una línea muy hidratante, ¿sí? Me ha ido de maravilla y ya no tengo problemas con los polvos. Entonces, puede ser el tratamiento que esté usando. ¿Okay? ¿Puedo mostrarte ahorita? Es Jordani. ¿Y qué mostraste ahorita? Sí, es Jordani, justamente el mineralizado que está de oferta. Es súper bueno. Ok. ¿Sí? A ver, para los ojos pequeños, el café oscuro solo viene, yo tengo el color claro, pelo claro. Para el cabello claro, ojos claros, usa el tono de en medio de las cejas, este. O mezcla los dos para que se vea muy bonito. Yo he maquillado personas con el cabello claro y normalmente trato de mezclarlas para que no se le vean, pues porque a veces si se pone muy clarito, casi no se perciben. Le pongo apenitas y se le ve increíble, una mezcla de los dos. Tengo piel seca, uso Jordani, base líquida Jordani. En base líquida Jordani te recomiendo la nueva, ¿sí? La nueva es súper buena para las personas con piel seca, porque justamente al tener la flor del otro te ayuda a hidratar, ¿sí? Ahora, ya hice los ojos, ¿sí? Me puedo poner en los labios cualquier tono de labios, ¿sí? Pero en este momento voy a usar este de aquí con el pincel para que ustedes vean cómo lo voy a aplicar, ¿ok? Primero un delineado. Sí, el más parecido al suyo. Sí, en este caso estoy escogiendo este, que es el 41149.
¿Ok? Estoy cogiendo los labiales que ahorita están de oferta y me delineo. Yo tengo los labios bastante parejos, si se dan cuenta, apenas el de arriba más fino que el de abajo, entonces voy a hacer esto. ¿Sí? Igual como hice con el de los ojos, de esta forma. Poner, siempre usar esto. Los dedos sobre el rostro ayudan a crear un arco que te permite correr y hacer un solo trazo. Yo sé que muchas dirán, es que yo no tengo, me tiembla la mano. Esa es una forma súper buena para evitar que te quede desigual el delineado. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? El usar brocha para ponerme labial hace que me dure mucho más tiempo. Por eso es que los maquilladores usan brocha. Aunque ustedes no lo crean, me estoy quedando ciega por la luz que estoy poniéndoles para que vean mejor. Así que disculpen si hago una cara rara. Algo que les quería decir. Si usted tiene un pequeño o ligero tono en sus dientes amarillos, eviten los colores tierras o los colores bronce. Eso acentúa este defecto. Use más bien tonos rosas, tonos rojos, le va a ayudar a hacer que sus dientes sean mucho más blancos. ¿Ok? Este es un maquillaje que se usa mucho en el día y incluso hoy en día, en la noche, hay gente que usa así, usa con el rojo, con el fucsia, esos colores súper fuertes. Aquí justamente tengo de nuestra línea Giordani que me encantan para la noche. ¿Sí? No, es que se me ocurrió. Ahí ya mejor. Ahí está mejor. En esa tono de la luz quedó bien. Ya, perfecto. Entonces, si ustedes se dan bien cuenta, sí, se abren los ojos, todo. ¿Ok? Este es un maquillaje para el día. Ustedes pueden usar cualquier tipo de brillo de labios, de color de labios. Sí, les va a ayudar mucho. ¿Ok? ¿Cómo yo cambio este maquillaje a un maquillaje de noche? Recuerden que la noche... Para empezar, me voy a quitar el color de labios porque les quiero mostrar. ¿Ok? Este producto es súper bueno para ese tipo de desperfectos que a veces uno se mancha o algo. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quiero hacer un maquillaje de noche. Quiero no quedarme con un maquillaje tan básico. Entonces, yo vengo y voy a coger sombras. Sombras claras, oscuras, ¿sí? Tenemos estas que son así, ¿verdad? Tenemos, a partir de la siguiente campaña vamos a tener paletas, ¿sí? Pequeñas, pero paletas. Y vamos a empezar a maquillar, ¿ok? Denme un ratito que estoy buscando todas mis 20,000 cosas, ¿ok? Nosotros ya tenemos un tono claro en el ojo, pero vamos a poner uno más claro todavía en ciertos puntos de luz. ¿Ok? Que son aquí. ¿Ok? Estoy usando blanco, que normalmente vienen en las paletas. Todo lo que yo tengo de mi maquillaje es de Oriflame. Algunos ya están descontinuados del catálogo, otros todavía hay. Pero todo es Oriflame. En esta zona... ¿Sí? De lagrimal, para iluminar, ¿ok? Y aquí. Voy a usar la sombra media. Voy a hacer un maquillaje en gris, ¿ok? Voy a ponerme en todo el párpado. Y lo voy a empezar a distribuir hacia arriba. ¿Sí se dan cuenta? Lo distribuí hacia arriba, ¿ok? Ahora el otro.
Así mismo lo voy distribuyendo hacia arriba sin llegar a las cejas, porque por eso puse los puntos de luz en las cejas, ¿ok? Ya está puesto el color, ¿sí? Ok, tengo los ojos iguales. Ahora vamos a poner el tono oscuro, ¿sí? A ver, hay que tener en cuenta algo súper importante. Dependiendo del tono de tus ojos y el tono de tu cabello, tú puedes jugar con las sombras. Para ojos oscuros queda increíble el color gris, el color azul, el color violeta, los morados, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros no nos queda tan bien los tonos tierra. Depende mucho del tono tierra, más nos quedan los tipos dorados. Pero eso es importante saber, si tú tienes tus ojos claros, por ejemplo, verdes o color azul, jamás uses la sombra del mismo tono de tus ojos, porque hace que los ojos se pierdan. Usa colores contrarios, esto te va a ayudar a permitir que tu ojo se destaque, ¿sí? Por ejemplo, ahorita si ustedes se van a dar cuenta que con este maquillaje mis ojos se van a ver súper grandes, súper bonitos y todo, ¿ok? Entonces, vamos a usar la sombra oscura. En este caso voy a usar uno que es casi negro y lo vamos a poner aquí afuera, si se dan cuenta. Lo estoy usando con estos palitos que saben venir en los, para que ustedes aprendan, ¿sí? Ok, ya mismo los difumino, ahorita solo los voy a aplicar. Vamos a hacer un smokey eyes. Ok. Entonces hacemos. Aquí está mi brocha para difuminar. Empiezo a difuminar hacia la mitad, hacia arriba, sin llegar, si se dan cuenta, sin llegar a esta zona que tiene que dejarle de luz, ¿ok? El momento en que usted llega con la sombra oscura a la ceja, su ojo se va a ver totalmente sin vida, súper chiquito y todo. Entonces tengamos esto en consideración, ¿sí? Hay que tener un poco de paciencia con el difuminado para que quede un ojo perfecto, ¿ok? De esta forma. ¿Ok? Ya están difuminados ambos. ¿Ok? En ambos casos están difuminados. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un color contrario en la zona de aquí abajo para hacer los ojos súper amplios, súper dramáticos. Voy a escoger un morado. ¿Sí? ¿Por qué no negro? Porque si no achico la mirada. Y lo voy a poner con el mismo pincel de la mitad hacia afuera. De esta forma. ¿Sí? Igual del otro lado. De la mitad hacia afuera. ¿Ok? Ok. Un minutito. Voy a limpiar cualquier imperfección. Normalmente cuando se hace este tipo de maquillajes, primero se maquillan los ojos y luego el resto, se ponen las bases y todo eso. En este momento yo tuve mucho cuidado de que no cayera maquillaje debajo, ¿sí? Ahora, van a coger el mismo rímel y van a ponerse en la parte de abajo de las pestañas, algo que no haces normalmente en maquillajes de día, ¿sí? Para hacer tu mirada mucho más
dramática. Ok, ahora, si tus ojos son oscuros, tus labios tienen que ser claros. Y es por esto que voy a escoger un labial claro para aplicarme. Voy a coger un delineador del mismo tono, ¿ok? Me voy a dibujar los labios. Espérenme un ratito. ¿Ok? Y se van a poner el labial. ¿Ok? Estos me gustan mucho y ya les voy a enseñar un truco que sé hacer con estos de aquí. Este es un color súper chévere porque te sirve para jugar con bastantes tipos de maquillaje, más que nada maquillajes oscuros, pero yo siempre uso gloss sobre este labial porque este labial es matte, ¿sí? Entonces me gusta mucho combinarlo con gloss. Este es un gloss que salió en una de las campañas anteriores en un outlet. Y le pones sobre los labios. El color mate que usé, déjenme un ratito, ya les veo. Ay. Espérenme un ratito que 35823 creo que dice. Es que estoy sin lentes. Yo sin lentes no veo. Finalmente me retoco lo que es el maquillaje. Recuerden que el maquillaje de noche, el de muchas luces y todo, el maquillaje se lo come. Entonces es importante que nosotros tengamos esto en consideración y nos pongamos un poquito más de lo normal el maquillaje, ¿ok? Como ustedes se van a dar cuenta ahorita, a ver, vamos a arreglarnos el cabello. Ya. Listo. ¿Qué tal se ve? Este es... un maquillaje de noche. Donde puedes jugar con los diferentes colores. Hoy lo hice con gris. Tenemos colores como el azul maravillosos. Tenemos colores morados. Estos son de la línea Giordani. ¿Sí? Pero lo quise hacer en colores... grises, que queda súper chévere, no le tengan miedo a los colores, realmente los ojos ahumados son maquillajes maravillosos que realmente despiertan. A mí me encanta lucir o maquillajes súper naturales como el primero que les mostré o maquillajes súper marcados, pero recordemos algo, nunca compitamos. Si demarcamos los ojos, mis labios tienen que ser suaves. Si voy a darle mayor realce a mis labios, mis ojos tienen que ser súper suaves. Entonces, ese es el secreto para que tengamos un equilibrio en el maquillaje. Tenemos maquillajes maravillosos de Oriflame. Solamente está en que tú sepas escoger el adecuado para ti. Si se dan cuenta, mi maquillaje no se ve cuarteado a pesar de tener la piel muy, muy seca. Y tampoco se me ven los poros. ¿Qué les parece? Si se dan cuenta, miren, la mirada se ve mucho más abierta. A pesar de que tengo un color morado en la parte de abajo, nunca se usa negro ni sombras negras para delinear abajo. Ahorita usé morado, pude haber usado azul, pude usar verde, pude usar naranja, el color que ustedes decidan. ¿Ok? Entonces, abrimos, ¿te parece, Jorge? Demos 10 minutos de preguntas. ¿Alguna pregunta que ustedes deseen que les conteste con respecto al maquillaje, lo que hemos conversado? Porque definitivamente... hoy hemos hablado acerca de todo un poco. Y voy a quitarme la lámpara porque ya estoy cegueta con esta lámpara. Perdón, pero es que créanme que el maquillarse con una lámpara a uno lo deja ciega. Bueno, cuéntenme, ¿qué les pareció el maquillaje? ¿Qué les gustaría recibir en otro curso de maquillaje? ¿Sí?
Vamos a Dime usarlo, ¿eh? la lista para la noche ya. ¿Verdad? Así es, y mira, tengo hasta mis gafas en forma de gatunas, que me queda espectacular con mi maquillaje. Ah, sí, ya. Ahorita se Ah, va y a acabar de recordarles, comprar chicas aún. y chicos, que estamos ahorita conectados. En este momento, este es el maravilloso reloj que vamos a recibir en el mes de diciembre por hacer 100 puntos ahora en noviembre. Miren esta belleza. Miren esta belleza. A Otra ver. vez la luz, otra vez la luz. Ahí. Otra vez la luz, otra vez la luz. Ahí. Miren esta belleza de reloj. Todavía no lo he achicado porque recién me llegó para mostrarles, pero miren esto. Ya con Es eso un lujo de completaste reloj. el look, Jimena. ¿Mande? Con eso ya completaste el look. Ahora sí completé el look, ya estoy lista para mi salida. Entonces, Bueno, ahora. no puedes perderte este reloj, es maravilloso, viene creo que con 49 Swarovskis, algo así decía la revista. Bueno, yo definitivamente muero por los relojes. Los relojes de Oriflame son la cosa más hermosa del planeta, te duran siglos, tú solo le cambias la batería y ya está. Son una maravilla. Entonces, un maquillaje con tonos mate. Perfecto, Elizabeth, estaré pendiente de eso. Súper. Y se vuelve a sellar al final. Sí, te cuento que es importante sellar el maquillaje al final. Por ejemplo, si es de noche, te vuelves a aplicar el spray. El momento en que ya terminas tu maquillaje como tal, te sacas o sea, perdón, te pones otra vez. Yo ahorita ya no me puse porque obviamente ya me voy a ir a dormir porque con esto de la cuarentena me da miedito salir. Entonces, no me lo sellé. Pero sí, definitivamente lo puedes sellar. Te va a permitir que te dure mucho más tiempo tu maquillaje, ¿sí? Y no le tengan miedo al color, definitivamente tenemos una maravilla de cosas en el catálogo. A ver, próxima clase, una maquillaje. ¿Uno puede escoger el de hombre o de mujer? Sí, tú puedes escoger, pero la verdad es que el de mujer está más bonito. No sé, Jorge, lo lamento. Debo decirlo, el de mujer está increíble, está No, sí, ahí maravilloso. también me Esto, mostró esto una es. mujer. Ahorita me mostró una Esos mujer. acabados de Swarovski hacen del reloj un reloj de lujo, un reloj que no cualquiera lo va a tener. A ver, ¿qué base debo utilizar si tengo piel grasa? A ver, Judith, si tienes piel grasa, quiero que vayas al catálogo, busques en nuestra línea de Iguan, hay dos bases que son negritas, creo que con gris, Jorge, me parece, o negras con chivino, bueno, algo así, ¿ya? Pero está una de larga duración y tienes la mate. La que dice mate, te la recomiendo. Si quieres una de económica, ¿no? Y si no, puedes tener en las de Jordania, acuérdense que yo les mostré ¿cómo se llama esto? Un cuadrito que les sirve también para escoger la base adecuada. Personalmente, en cuanto a labiales, he probado todos los que se puedan imaginar, todos los colores, a mí me encantan todos los colores. Y me gusta mucho la línea de Iguan y la Oncolor. De Jordani tenemos colores como que bastante definidos, entonces si quieres probar y tener una gama más amplia de color, pues prueba las otras dos. En cuanto a bases, he probado incluso la Oncolor, me parece que es súper juvenil, de baja cobertura, entonces, por ejemplo, en mi caso que yo tengo muchas rojeces, no me cubre. Le recomiendo, es una jovencita, mi hija la usa. Si estamos hablando de para ti, te recomiendo Jordani o te recomiendo D1, que son las mejores. A ver, tac, tac, taca, otra técnica de maquillaje para el día. Perfecto. Es que no es lo mismo maquillarte para temprano que maquillarte para algo de la tarde. Estamos hablando que debes usar otro tipo de sombras, ¿no? Ah, Chucu Chucu, 11 invitadas mías, gracias. ¿Cuánto es el próximo curso de maquillaje? Bueno, el próximo curso de maquillaje lo vamos a ver para diciembre y vamos a tener, yo creo que un maquillaje para las fiestas y un maquillaje para el día. Y voy a ver si la convenzo a mi hija que me sirva de modelo para el de día y yo haré el de noche o al revés. Pero ahí tendré una modelo ese día, ¿no? Además de esto, veamos qué más quisiera que usted mismo me maquille para saber los colores. A ver, ¿qué les recomiendo yo, chicas? ¿Qué es lo que yo aprendí? Es, así como nosotros tenemos ciertos colores que nos gustan más o nos asientan más, miren mucho con la ropa. Si ustedes ven que su ropa morada le realza,
le realza sus facciones, quiere decir que puede usar sombras moradas. Si tiene verdes, por ejemplo, y el verde la hace ver amarillenta, así media enferma, no lo use. Ese es un truco. Cojan con la misma ropa, no necesitan comprarse maquillaje y ver si me queda o no me queda. Empiecen con su ropa y ven, ah, no, es que el color, por ejemplo, los grises, no, tengo muchas ojeras, me hace ver ojerosa. No uses entonces grises. Cosas así, son pequeños datos que son súper buenos. Yo, cuando estaba aprendiendo maquillaje, justamente la maquilladora me enseñó eso y me dijo, lo más básico, lo más económico, es que tú cojas tu ropa y empieces a ponértelo cerca del rostro. Ok, esta me hace ver más vibrante, me marca mejor los colores, todo. Este color me puedo comprar de sombra, o este color me puedo comprar de labios porque me va a lucir. A ver, ¿qué más? Casi yo uso ropa negra, muy poca de colores. No, definitivamente tenemos que, si usted va a usar negro, combínelo con otro color. Por ejemplo, miren, ahorita yo ando con negro, pero ando con un color verde que me resalta, no me deja caer en la monotonía. Acuérdense que el negro es elegante, pero tenemos que aprenderlo a combinar con colores vibrantes, colores suaves, que te van a permitir a ti realmente sacar lo mejor de ti. Acuérdense que el negro hay que saberlo usar con mucha cautela porque también endurece las facciones. Si tú quieres lucir mucho más joven, no debes usar negro completo. Por ejemplo, usa tu pantalón negro con una camisa roja, con una camisa verde, con una camisa azul eléctrico, un fucsia. Empieza a jugar con los colores. A ver, ¿qué más? Deberían dar más clases sobre esto. Súper bueno, me encantan este tipo de clases. Gracias, Elizabeth, muchas gracias. Créanme que para mí es un placer poder estar aquí para ayudarle. Jorge sabe cómo yo amo estos cursos. Cuando yo los daba físicamente, realmente es más fácil porque la gente podía probarse los labiales y eso hacía que puedan ver a ciencia cierta qué colores usar. Pero no le teman, no le teman miedo al color. Aprovechen la herramienta que tenemos de maquillaje. El otro día yo moneando así me puse a ver y me empecé a tomar la foto y empecé a cambiarle los colores y yo decía, toda la vida he querido pintarme de naranja los labios. Tengo un color naranja, me lo compré, espérenme, ya le muestro. Mire, tengo un naranja, ¿sí? Un naranja. Déjenme ver, déjenme poner para acá la luz. Tengo este que es naranja, ¿ok? Pero ya poniéndomelo no me queda tan bien. Cuando entré a esta herramienta me sirvió mucho para poder encontrar los colores adecuados y coincidían con lo que yo ya sabía, con los colores que yo ya sé que me quedan mejor. ¿Algo más? Por ahí alguna pregunta que se nos haya quedado. Recordarles a las personas que están en la sala que el día martes tenemos otra presentación que es de lo que es la línea wellness. Este martes es wellness, el jueves también tenemos otra reunión y el día sábado tenemos spa facial. Sí, Jorge, el día martes, bueno, voy a dar yo también, por casualidad, la reunión va a ser de wellness, específicamente de cómo ir sustituyendo lo que es el gluten, el azúcar, y qué nos puede ayudar, porque mucho que tiene que ver el sobrepeso, tiene que ver con todo lo que es el azúcar, y todos esos productos que nosotros compramos pensando de que nos van a hacer bajar de peso, y no es así. Y esto es una cultura que tenemos que empezar a tener en casa desde nuestros hijos, porque los hábitos se aprenden desde chiquitos. Por eso es que normalmente la gente latinoamericana tenemos este pequeño problema de la diabetes. Entonces, vamos a trabajar y vamos a trabajar con el batido maravilloso. Vamos a enseñar dos recetas. Estoy viendo si hago un postre. Estoy viendo lo de los brownies, justamente, que yo sé que a mucha gente le encantan. Y también estoy viendo un batido diario que te sirva para tus niños. Por ejemplo, yo ya a mis hijos no les gustaba el batido, porque alguna vez yo los tomaba con agua para bajar de peso. No les gustó. Ahora hago postres, hago batidos con frutos secos, con frutas, y están maravillados. O sea, ellos solitos ahora me piden a la hora del recreo, mami, ¿tienes mi batido de wellness? Y me ha ayudado mucho. Mis hijos han bajado de peso, y esto es algo importante porque es un bajado de peso saludable, porque los estoy nutriendo de una forma correcta. Así que las invito el día martes, no se lo pueden perder, inviten a más personas. Vi que estábamos como 70 personas, Jorge, casi llegamos a los 80, casi. La próxima vez será. Martes 8 de la noche, así que anoten en su agenda, martes 8 de la noche en el mismo link. Así que no se olviden,
compartan el link, compartan la invitación. La idea es que más personas se llenen de conocimiento y aprendan un poco más acerca de estos fabulosos productos que son de nuestra querida marca Oriflame. Yo creo que no hay más preguntas, Jimena. No sé, no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para terminar la presentación de esta noche. No sé si quieres hacer algo más, Jimena. Yo creo que no. Lo que me encantaría que me regalen es una foto, prendan sus cámaras. Deseo ver qué personas están tomando las capacitaciones, porque estoy segura de que esto les va a permitir crecer en su negocio. ¿Sí? Y no solamente si ahorita ingresaste tú, la próxima vez ingresa con 2, con 3, con 11, con todas las personas que puedas de tu equipo. Porque en la medida en que tu gente se capacite, le va a ir bien en Oriflame, se van a quedar y van a conocer las maravillas de nuestros productos. Felicitaciones a Elsie. Aprender las cámaras. Felicitaciones a Elsie, que ha traído 11 invitados. Perfecto, Elsie, te felicitamos. Así es, esa es la actitud, ¿verdad? Traer lo que más se puede emitir. No se quede con la información. Esto se trata de compartir. Okay, así que si conoces personas que quieren trabajar en Oriflame, que quieren conocer más de los productos, fácil, mandémosles el link para que se conecten. Entonces, vamos a tomar la foto de esta noche. Así que, por favor, las personas que quieran salir en la foto, abran su cámara, no importa cómo esté, no importa dónde esté, si está trabajando, está en su casa, no importa. Lo importante es que salga en la foto, ¿ok? Van a salir primero las personas que tienen la cámara encendida y después las que tienen la cámara apagada. Listo. Entonces ponga su mejor pose, esa pose de Facebook, ¿no? Esa pose de Facebook, esa pose que usted, de esa foto que nunca la va a cambiar de Facebook, póngala así. Esa pose es genial. ¿Ok? Así que vamos a tomar la foto. Ah, yo siempre hago la misma pose. Ya va a cambiar de pose. Voy a hacer con la otra mano. Ya. No, es que me con la derecha, sí, derecha. A ver, hagamos la foto. A ver, a la una, a las dos, a las tres. Muy bien. Felicitaciones, gracias, chicos y chicas. Déjenme dejar esto por acá. Perfecto. Jimena, ¿algo más que quieras comentar? No, definitivamente no, Jorge. Muchísimas gracias a cada una de las personas que se ha tomado el tiempo de conectarse el día de hoy. Estamos gustosos de poder realmente llegar a ustedes y darle un poquito de todo lo que nosotros conocemos, pues brindarle a ustedes. Y cada día estamos más abiertos a poderles brindar todo aquello que necesiten, porque estas son herramientas que ustedes van a necesitar, ¿verdad? Y muchísimas gracias, Jorge, tú siempre ayudándome, socorriéndome, y mil disculpas por el pequeño problema que tuvimos, el pequeño desperfecto con la conexión. ¿Sí? Ese es perfecto. Estaremos ya martes. Ese es perfecto, me suena del lado. Ah, me imagino, Jorge, ya te veo yo con el labial por ahí. De verdad, yo le digo, Isabel, tráeme rápido el maquillaje, porque ya me tocaba a mí continuar con la clase. Entonces, no sé qué pensar, pero seguramente ahí las chicas me van a ayudar. Así que... Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, Jimena. Un placer haber compartido pantalla contigo. Nos vemos. No, muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado, ¿sí? Y muchísimas gracias. Desde Quito, mi corazón con ustedes. Un abrazo grandote. Chao, chao. Cuídense. Nos vemos el martes 8 de la noche. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias, chao.